Buenas tardes a todos. Agradezco al Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán la invitación. Desafortunadamente, mi alumna tuvo un percance y no va a hacer la presentación, la voy a hacer yo. Entonces, va a haber algunas cosas que voy a irme muy rápido por la falta de tiempo. El nombre del trabajo se llama La inteligencia artificial en el descubrimiento de nuevos fármacos para el control de cáncer. Y está, bueno, participamos en este trabajo, su servidor, Aline Morales, Jesús Moisés Hernández Duarte. La siguiente, por favor. Vamos a hacer un poquito de historia respecto a imatinib, que es uno de los fármacos que se descubrió primeramente en sílico antes de obtenerse en el laboratorio. Y este se seleccionó para obtener o estudiar algunos de los derivados del imatinib, también en sílico. También se presenta aquí la metodología aplicada, así como algunos de los métodos basados en inteligencia artificial que se aplicaron para la predicción de propiedades físicas, fisicoquímicas, farmacológicas de los nuevos derivados y su posible obtención en el laboratorio. Si nos basamos en una descripción de las estructuras de las proteínas sinasa, se pensó en las modificaciones estructurales y de la composición que se iba a hacer al imatinib. Estos derivados se cargaron en dos plataformas que trabajan con redes neuronales para predecir propiedades y actividades biológicas. Dichas plataformas fueron alimentadas con bases de datos de más de 100.000 compuestos conocidos con y sin actividad biológica. De esta manera fue posible seleccionar, después de un cribado, solamente tres de todos los compuestos propuestos. A estos tres los vamos a llamar compuestos líderes, y que son potenciales fármacos para el control del cáncer. Si se pudiera subir un poquito la pantalla para, porque no se alcanza a leer la parte de abajo. ¿Sí se puede, Moisés? Ok. Un poquito más para subirlo un poquito más. Ok. El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación controlada de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir lugares circulantes y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Y es causado por alteraciones genéticas y epigenéticas provocadas por factores hereditarios y ambientales. El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y la segunda causa de muerte en el mundo. Casi uno de cada seis defunciones del mundo se debe a esta enfermedad, según el World Health Organization de 2022. La leucemia, por su parte, es un cáncer en las células sanguíneas, las cuales en su mayoría se forman en la médula ósea. Estas células no funcionan adecuadamente y desplazan a las que son normales. Existen varios tipos de leucemia y estos dependen del tipo de célula sanguínea que se convierte en cancerígena. La leucemia se presenta más frecuentemente en adultos mayores a los 55 años, pero también es el cáncer más frecuente en menores de 15 años. ¿Se puede subir un poquito la pantalla, por favor? Porque no se alcanza a ver la parte inferior. Si no se puede, bueno. Ok. La leucemia mieloide crónica fue el primer cáncer vinculado casualmente a una anomalía genética, siendo un cromosoma anormal el que se asociaba a esta enfermedad denominada cromosoma Filadelfia, PH1 por sus siglas. Esto consiste en una mutación BCRL-ABL, que es una oncoproteína, llamada así ya que existe una translocación o intercambio de material genético entre los brazos largos de los cromosomas 9 y 22. Se ha comprobado que este cromosoma está presente en el 95% de los casos de leucemia mieloide crónica y que la transformación se origina en la célula madre hematopéyica primitiva, lo que lleva a una proliferación clonal de células madre mieloides malignas y con ello a un número excesivo de células mieloides de todas las fases de maduración. Estas células mieloides son también causantes una teoría dice que son causantes del Alzheimer a nivel general. Muy bien, a nivel molecular, el PH1 se expresa en una proteína normal de la familia de las sinasas llamada tirosina sinasa, BCRL. ABL, que es lo que nosotros nos basamos para entrar al protein databank y seleccionar la proteína con la que estudiamos
acoplamiento molecular, nuestras propuestas de modificación al imatinib. La siguiente, por favor. Entre las más comunes de estas células, hay unas que tienen 210, 190 y 230 kilodalton de peso molecular, cuya actividad normal afecta procesos básicos de las células, tales como la señalización mitogénica, constitutivamente activa, adherencia defectuosa a células estromales y matriz extracelular, así como una reducción de las respuestas a estímulos inductores de apoptosis, que es la programación, la muerte programada de las células. Es decir, que tales células no pueden llevar a cabo sus funciones de manera adecuada y que además no mueren en un ciclo normal, sino que se multiplican hasta desplazar a las células sanas, comprometiendo de esta manera el sistema inmune de los pacientes. El imatinib, que es el primer inhibidor de tirosina sinasas BCR-ABL disponible para su uso clínico, es un derivado de la 2-fenilaminopirimidina, que es un antagonista de las tirosinasas proteicas y ejerce una inhibición potente y específica de BCR-ABL. El imatinib actúa específicamente bloqueando el lugar de unión para el ATP en la tirosina sinasa BCR-ABL, lo que resulta en impedir la traducción de señales necesarias para el uso anormal de las células. La siguiente, por favor. Se sabe que los costos de llevar al mercado un nuevo medicamento, una vez que ya fue aprobado, es entre 1 y 1.000 millones de dólares y puede durar entre 10 y 17 años. Esto es bajo el método histórico de prueba y error, ensayando en diferentes líneas celulares y todo lo demás, y no resulta muy eficiente en la actualidad. Sin embargo, el diseño racional de fármacos se basa en el conocimiento de las rutas bioquímicas involucradas en las enfermedades o procesos biológicos que nos interesan, que estamos estudiando, y hoy en día los métodos computacionales para este fin han contribuido al análisis eficiente de datos, una mejor y reducida selección de las moléculas para su evaluación experimental y a la formulación de hipótesis sobre los mecanismos de acción, así como el diseño de nuevas estructuras químicas más selectivas y específicas. Además de que ya resulta más fácil analizar los análisis pre y clínicos de las moléculas sintetizadas, lo que resulta también en terapias más seguras y accesibles para el paciente. La siguiente, por favor. La inteligencia artificial, por esta razón, se está utilizando cada vez más en el diseño de fármacos para acelerar el proceso del descubrimiento de nuevos medicamentos y reducir el costo y riesgo asociados con los ensayos clínicos. La inteligencia artificial puede ayudar a los científicos, a los investigadores, a predecir la actividad biológica de las moléculas, optimizar sus propiedades farmacocinéticas, así como estudiar la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los compuestos que no son útiles. Además, puede ayudar a los investigadores a identificar posibles efectos secundarios y a predecir, una cosa muy importante, la toxicidad de los compuestos. Y ahora, últimamente, la biodisponibilidad y la solubilidad de un fármaco que nos ocurra en forma teórica prepararlo. En la figura 1 se presentan las aplicaciones de la inteligencia artificial en la búsqueda de fármacos. La siguiente, por favor. Aquí una disculpa, no salió muy clara la presentación. Esta fue adaptada de una publicación en el Drug Discovery Today, el volumen de 26, tomo 1 de 2021, perdón. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ver con el diseño de fármacos en la predicción de estructuras de tridimensionales de proteínas diana, predicción de interacciones fármaco-proteína, que es lo que hacemos en el docking, y la determinación de actividad del fármaco, además de que se puede usar para diseño de novo de nuevos fármacos. También sirve para el diseño biespecífico de fármacos, el diseño de fármacos multipropósito o de los que ya se están usando, darle una nueva aplicación. Todos conocemos el caso de la pastillita verde que se pretendía usar para tratamientos de alta presión, para los hipertensos, y ahora resulta que sirve muy bien para otras actividades. Predicción de rendimiento de reacción, este es el caso específico de
la ingeniería inversa, predicción de rutas de retrosíntesis, desarrollo de mecanismos de reacción y desarrollo de nuevas rutas sintéticas. Inclusive ya hay algunas aplicaciones de la inteligencia artificial para decir cuál es la ruta más sencilla o, en teoría, de una reacción química y con qué reactivos se obtienen mejores rendimientos. Identificación de dianas terapéuticas, predicción de nuevos usos terapéuticos y lo más importante, como les decía, es la predicción de la toxicidad. Se estima que alrededor de cada 100 productos que se sintetizan nuevos, la toxicidad y la solubilidad son los retos más frecuentes. Por lo cual, de los 10.000 o 20.000 que se descubren o se vacían cada año en los laboratorios de síntesis de compuestos, solamente llegaban al mercado 3 o 4, debido a estas razones, a estos predictores, pues. La siguiente, por favor. El objetivo del trabajo es usar las herramientas de bioinformática, redes neuronales y de inteligencia artificial con el fin de obtener 3 derivados de imatinib con posibles usos para el tratamiento de cáncer y luego prepararse en el laboratorio y probar su potencia y efecto biológico en líneas celulares cancerosas. Otro objetivo es mostrar las dificultades y retos en el uso de estas metodologías en la predicción de estructuras tridimensionales de proteínas y estructuras químicas. Finalmente, es demostrar mostrar las grandes oportunidades y usos que ofrece la inteligencia artificial en el descubrimiento de nuevos fármacos y en el uso de los ya descubiertos para otros usos terapéuticos y otras enfermedades. En la tabla 1 se presentan las herramientas usadas en el descubrimiento de fármacos. La siguiente, por favor. En esta tabla, del lado izquierdo, tenemos el nombre del software que se utiliza, el medio, qué tipo de software. Por ejemplo, el DeepTox es un software que predice la toxicidad de un total de 12.000 fármacos. Y del lado derecho, pues está el link para usarlo. La siguiente, por favor. Para la selección de la proteína de referencia se utilizaron la base de datos de Protein Data Bank, considerando proteínas del tipo de tirosina sinasa expresadas en Homo sapiens. Los criterios de selección fueron la resolución que fuera menor a 2.5 angstroms y que el método fuera ya sea por resonancia magnética nuclear o por difracción de rayos X. La proteína seleccionada fue la 3GBU, que pertenece al gen ABL2. Esta estructura se cargó a la plataforma Cavity Plus 2, el cual se corrió el análisis para la detección de cavidades potenciales para la interacción de los fármacos en las cavidades con alta probabilidad. Y se analizaron con un submódulo CAP-FARMER, el cual trabaja bajo el modelado de grupos farmacóforos basados en el receptor, que es la proteína. Se hizo una propuesta de 11 modificaciones al imatinib, es decir, nosotros presentamos, hicimos, dibujamos en ChemSketch 11 estructuras derivadas del imatinib, parecidas al imatinib, en donde cambiamos los grupos funcionales, y las estructuras planas se generaron a través de este programa ChemSketch, obteniendo su código SMILES. El código SMILES, como les mencionaba en la práctica de antier, del miércoles, es el traductor, es el que le dice a la computadora, como la computadora no puede, bueno, sí puede, ver las imágenes de las estructuras químicas, le dice qué átomo está enlazado con qué átomo. Entonces, ya la computadora entiende cuál es la conformación estructural de la proteína que estamos, digo, de la el ligando que estamos proponiendo para meter a la proteína. También SMILES se utilizó para el análisis en el programa OSIRIS, del cual se obtuvieron tanto los descriptores como las condiciones y estructuras de las proteínas y sus propiedades. También la vez pasada yo hacía mucho énfasis en que los descriptores es ahorita el paso difícil o el punto fino, digamos, de hacer una buena un buen uso de la inteligencia artificial. Pero pues, obviamente cuesta mucho trabajo tener descriptores confiables porque pues, necesita uno realmente hacer la curación de de los datos que a veces no sabe uno de dónde provienen. La siguiente, por favor. Para la optimización de las moléculas de imatinib y las moléculas líderes, se empleó el paquete de software GAPS-ND6 que está en la supercomputadora Mistli, a la cual tenemos acceso. Y previamente se usó Spartan y GasView para encontrar los conformes
de menor energía, lo que llamamos la geometría optimizada. En la figura 2, ojalá se pudiera subir un poquito, presentamos la estructura no optimizada del imatinib. Esa es la molécula, digamos, patrón a partir del cual nosotros propusimos en diferentes zonas de la estructura cambiar o modificar, insertar grupos funcionales como grupos amina, grupos OH, grupos ácido. La siguiente, por favor. En la figura 3 tenemos la conformación en tres dimensiones. Es su representación cuaternaria de la proteína. Obviamente aquí no se ven, no se representan de forma definida o clara cómo están los grupos, los recipientes o los residuos de los aminoácidos. Solamente se muestra en una conformación cuaternaria, o su formación cuaternaria, la estructura de la 3GB, que es donde hicimos el estudio para los derivados del imatinib. La siguiente, por favor. Y aquí se presentan en diferente color, rosa, azul, café, naranja, los sitios donde el ligando o los ligandos que estamos proponiendo se van a insertar dentro de la proteína. La siguiente, por favor. Estos son los descriptores de las cavidades que tiene cada uno de los, de las cavidades que tenemos en la proteína, en donde se le da un puntaje estimado de PKD, el promedio del PKD, el puntaje para el fármaco y la facilidad para convertirse en fármaco. En el caso 1 tenemos que la facilidad, o lo que se llama en inglés drogability, para convertirse en fármaco es medio, fuerte y débil, dependiendo de cada uno de los ligandos que están estudiando. La siguiente, por favor. De esa manera, en la figura 5, 6 y 7, obtenemos las estructuras ya representativas de las moléculas 2, 6 y 11, que todavía no les hemos dado nombre, porque necesitamos, bueno, en primer lugar, sintetizarlas, las vamos a sintetizar ya, y luego hacer pruebas en líneas celulares cancerosas para tener, saber si sirvieron o no sirvieron. La siguiente, por favor. Esta es la figura 6 de la molécula 6, la estructura optimizada de la molécula 6. Y del lado derecho, abajo, inferior, está la molécula 11. La siguiente, por favor. Discusión: una vez que se obtuvieron los valores de los diferentes descriptores, se encontró que la molécula 2 era mejor que la 6 y esta que la 11. Pero se tienen que validar estos resultados con las pruebas in vitro que se van a realizar en líneas celulares cancerosas, ya que puede ser que cada molécula presente una acción terapéutica mejor en los diferentes tipos de líneas celulares. La siguiente, por favor. En conclusión, de los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente. Uno, que el uso de la inteligencia artificial y de redes neuronales es muy útil en el descubrimiento de nuevos fármacos, ya que ahorra tiempo, recursos económicos y esfuerzo. Que una vez que se encuentra un ligando líder en sílico, se puede iniciar el trabajo de síntesis de dicho compuesto y así se acelerará el trabajo de investigación en líneas celulares y pruebas clínicas. Tres, que a pesar de las ventajas que presenta esta metodología, aún se tienen dificultades en la obtención de parámetros, los que les mencionaba, que aseguren el éxito de la investigación y los óptimos resultados. El trabajo subsecuente es la obtención en el laboratorio de síntesis de los compuestos que ya encontramos y hacer las pruebas clínicas. La siguiente, por favor. Y aquí pongo algunas referencias que usamos en el trabajo para fundamentar y validar nuestros resultados. Por mi parte, la siguiente, por favor. Sería este el término de la presentación. Les doy las gracias y agradezco su tiempo y su paciencia. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto, trataré de contestarlas. Buenos días. Existe una pregunta por aquí entre los compañeros. La pregunta es la siguiente. ¿Se puede utilizar este tipo de técnicas para otro tipo de enfermedades crónicas? Sí, la respuesta es que sí. Hay que entender bien el tipo de enfermedad que se va a estudiar. Por ejemplo, en el caso de Alzheimer, hay cuatro teorías, de las cuales pues, son tan complejas cada una que cuesta trabajo y por eso no se han descubierto ningún
fármaco que no digamos que elimine la enfermedad, sino también que la controle. Y por eso pues solamente se atenúa el avance de la enfermedad, pero no ha habido ninguna respuesta satisfactoria en cuanto a los fármacos que se están utilizando. Lo mismo se puede decir para el mal de Parkinson, que pues es otra de las enfermedades que ahora ya están poniendo de boga. La siguiente, por favor, una pregunta. A ver si hay otra pregunta. No se oye, Raimundo. Todavía no se oye, Raimundo. Creo que estás apagado. Agradecemos, el tiempo se nos terminó. Agradecemos de antemano al doctor Juan Manuel Aceves Hernández, Alina Aura, Aurora Miramontes Salinas y Jesús Moisés Hernández Duarte por su exposición valiosa en el tema de la inteligencia artificial en el descubrimiento de nuevos fármacos para el control del cáncer.